estamos a uno. ¡Tanto frío! Ok, ya tenemos la autorización para ingresar a la reserva Los Illinizas. Si viste el video de Quilotoa, cuando llegamos a la laguna mostramos que había dos cumbres ahí lejos. Bueno, ahora estamos por esas cumbres. El guardaparque recién nos dijo que le dio miedo darnos el ok para entrar porque la carretera está súper maltrecha, está lloviendo mucho. Nos dijo que sin ser temerarios probemos a ascender. Y si no, hay que dormir. Si no, hay que dormir en la casita del guardaparque. Crucemos los dedos, así podemos al menos llegar al parqueadero. Hay muchísima lluvia, pero yo le tengo fe a la Ducato. Este cartelito de ahí nos indica que el parqueadero donde vamos a y queremos acampar queda para aquel lado. Hasta ahora venimos bien, despacito, pero bien. Ay, ay, bueno. Para ingresar a la reserva Los Illinizas hay que registrarse con los guardaparques. Nosotros entramos por lo que es el Chaupi, es el poblado más cercano a este ingreso. Hay que firmar un descargo y dejar los datos junto con un documento. Una vez que el guardaparque tiene todo eso, lo chequea y listo. El despertador sonó a las 5 de la mañana, no sé ni siquiera por qué, estoy hablando bajito. Estamos solos, a kilómetros de distancia estamos solos. Le preguntamos al guardaparque y nos dijo que durante la mañana, hasta las 10 más o menos, tenemos la ventana para poder caminar sin que nos llueva. Así que bueno, después de la experiencia de Limbabura, donde terminamos empapados, vamos a evitar un poco la lluvia, así que por eso levantamos tan temprano. Vamos a tomar un café y ya salimos a la caminata. Acabamos de salir para ver qué tan frío está la mañana y nos llevamos una sorpresa porque llegamos con todo absolutamente nublado. Pero se ve todo ahora. ¿Y cómo se ve? Mira lo que es eso. Espero que se llegue a ver. ¿Qué me decís, Yara? ¿Se llegó a ver? Esto es increíble. O sea, Guillermo en el aeropuerto y me dice, Yara, no sabes lo que te estás perdiendo. Y fue como, wow. Y me dice, no, pero miró para allá. Y fue como, wow. O sea, esto es alucinante. Levantarse y encontrarse con esta vista es algo que, o sea, no lo puedo describir con palabras. Les voy a mostrar. Aquellos que están allá atrás son los Illinizas, ¿sí? Y por aquel lado, después de habernos acercado, después de haber estado caminando por sus laderas y demás, finalmente podemos ver al Cotopaxi sin nubes
una vista espectacular, privilegiada. Las nubes ahí abajo que empiezan ya de a poco a llenar el valle. Y para aquel otro lado tenemos el Corazón. También es un volcán. Hay muchísimos, muchísimos volcanes aquí en Ecuador. Y esta es una de las mejores vistas de mi vida. El sendero que vamos a hacer por el momento, después inventaremos algo, es desde el estacionamiento donde estamos. Vamos a ascender unos casi 800 metros, no, exactamente 800 metros hasta el refugio Nuevo Horizontes. Vamos para allá. Vamos, vamos, que nos espera una buena caminata. Vamos con un par de datos técnicos de la caminata que vamos a hacer. Son aproximadamente unos 5 kilómetros, o sea 10 kilómetros en total para ir y volver de a la camioneta. Y yo espero, cruzo los dedos, para que nos lleve ahí lo más cerca de la nieve posible. Serán algo así como las 6 de la mañana. Llevamos unos 500 metros caminados por los senderos. Los chicos van por allá. Y yo tengo que parar para hablar porque si no se me corta la respiración. Estamos a 4100 metros de altura y ya se puede ver cómo la nube de a poco está avanzando para tapar a los ilinizas. No sé cuánto más nos va a durar así el tiempo despejado. La verdad que es precioso. Si tienen la oportunidad de venir para la reserva, es un lugar increíble. Y acá justo da una vista. Para allá se ve un mar de nubes, un cerro Corazón y el vallecito. Realmente es hermoso. Súper, súper recomendado. Y eso que llevamos 50 minutos de caminatas, nada más. Simplemente alucinante. Nos desviamos unos 700 metros más o menos del camino que nos lleva hacia los ilinizas, pero es porque estamos yendo a un punto panorámico que realmente vale la pena el desvío. Acá ya estamos a casi 4400 metros de altura, o sea que cada paso, cada metro cuenta. Pero acá se trata de aprovechar la caminata, de tener otra perspectiva de la tierra en la que andamos. Así que miren esto que estamos viendo.
Ya estamos llegando a la zona de la nieve. ¿Hace cuánto que querés llegar a esta altura, Guillermo? Siempre que hace calor abajo y llegás a la zona de la nieve, es que llegaste bien alto. Vamos a ver hasta dónde podemos llegar hoy. ¡4.480 metros de altura! Algo realmente loco es que estamos completamente solos. No hay nadie más adentro del parque. Y además no se ven huellas. O sea, si bien vamos por el sendero, que está bien delimitado, bien marcado, se ven solo alguna huella de vaca, pero no, como que nunca, no anda nadie por acá. Estamos a unos... Calate, toda esta nieve virgen, hermosa. ¿Viste ya? ¡La concha de tu madre! Rodando por ahí ha llegado a su fin, porque en este momento estoy a punto de separarme. Nos viene perdonando la nube, pues estamos pudiendo avanzar. Si bien no se ve la profundidad del valle y demás, la verdad que... Y todo a nuestro alrededor tenemos una muy buena visibilidad, al menos unos 100 metros a la redonda, lo cual para estar acá es increíble poder aprovecharlo. Y estamos a tan solo 600 metros del refugio, ya falta poco. Además está tirando bolas de nieve, ¿cómo vas? Bien. ¿Estás contento? Asombrado. Está bueno, la verdad que hacía mucho teníamos ganas de esto. Otro regalo más que nos deja Ecuador. Acabamos de ver el refugio, es aquel puntito naranja que pueden ver por ahí, está justo entre los dos picos. Y bueno, ya estamos llegando. La nieve se puso súper tierna, suave, y cada vez nos enterramos más. Dale, Tore. Yo aprovecho las huellas de Guille. La verdad que somos unos afortunados porque el clima nos está acompañando. Recién ahora empieza a soplar un poquito de viento, que es justo cuando nos estamos acercando al refugio, y porque nos estamos acercando a la, vamos a decir, a la conexión que quedó entre las dos cumbres. De hecho hubo zonas donde tenía demasiado calor, pero para no llevar la ropa encima me quedé con casi todas las capas de ropa puesta. Estamos a 4.700 metros sobre el nivel del mar en el refugio de Iliniza. Norte para allá, sur para allá. Y se lo ve bastante equipado. O sea, ahí hay palas, panel solar, garrafas. Así que se lo ve muy bueno. Ahí está el lobo del páramo. Y ahí lo vio. Parece que está súper familiarizado con los visitantes acá.
¿Otra vez no trajimos plata? Ya las están las pilas. Un aperitivo, recuperar un poco el aliento y seguimos. Ese perro sí que le gusta comer huevo. Ustedes sabían que tú eres fanático de huevo duro. Si no lo sabían es porque no están viendo ni los shorts ni los reels en Instagram. Recién acaba de llegar una excursión de alta montaña al refugio y nos pusimos a hablar un poquito con las personas. Resulta que la cara sur es de técnica. Directamente nosotros no lo podríamos hacer porque se necesita equipo especializado y equipo de escalada, que sería para este lado. Y la cara norte la podríamos hacer específicamente porque es de travesía, o sea, de caminata, un poquito ahí de aplicar manos, pero no más que eso. Pero lo que es afortunado, que tuvimos mucha nieve, de que la montaña nunca se la ve así, no nos deja continuar para la cara norte porque hay mucho deslizamiento de piedras. Hay una tercera opción que tiene que ver con ir a una laguna. Así que ahora estamos caminando un poquito y ahí decidimos hasta dónde avanza esta expedición de rodando por ahí en los Illinizas. Finalmente llegando a la nieve. Llegamos. Acá se bifurcan los caminos. Si pudiéramos ir a la cumbre norte, sería para aquel lado. Por suerte tenemos la nieve, pero lastimosamente es lo que hace que haya tanta desprendimiento y no podamos ir para ese lado. Y para este camino, la Laguna Verde. ¿Se verá? No sé, porque ya por aquel lado es donde está viniendo toda la nube. No sé, ¿qué harían ustedes? Escríbanos en los comentarios. ¿Siguen la laguna o se vuelven calentitos a la camioneta? Mientras avanzamos por el acantilado, salió el sol y se puede ver la cara norte del Illiniza como nunca. Mirá cómo lo ilumina todo. Es espectacular. No puede ser más lindo. Yo entiendo de que el sendero va por acá. Acá la verdad que no sé cómo subís. Y ya después vas todo rozando hasta arriba de todo. Espectacular. El problema ahora viene siendo que está medio resbaladizo acá. Y si caigo, caigo. Y hay mucha roca suelta. Y golpearse la cabeza o las manos con este frío no debe ser buen plan. Así que estoy como un poquito más lento que los chicos, pero sí avanzando. Adiós ya. Adiós, Guille. Oh, por Dios. ¿Qué camino recomendás, Héctor? ¿Cuál camino recomendás? ¿Este? ¿Qué hiciste vos? Ah.
Epa. Esto ya no se pudo poner más blanco. Se perdió totalmente el sendero. Nos vamos guiando a ver si lo llevamos a través de los mapas del celular. Y ya estamos llegando a la curva, a ver si se ve la bendita laguna. La nieve está súper suave, así que seguro es de anoche. No tiene ni una sola pisada, nada. Está súper fresca. Acá hay como una huella. Bueno, perdón. Perdón. Ahí llegamos a una huella. Puta, no puedo pisar. Ahí está. ¿Qué decía? Aquella es la mugrosa laguna, ¿no? ¿Te imaginas? Venimos a ver la laguna de los Ilirizas y era esa. Y era ese charco de barro. No, quedaba una curva más. Yo también te doy unos mimos, qué perro tan valiente, qué perro tan grosso. Yo soy el mejor perro del mundo. La laguna. ¡Llegó Ettore! ¡Llegó Ettore! ¡Qué buen perro! ¡No! ¡Mira eso! ¡Es un espejo! Si bien la ladera está bastante resbaladiza, los últimos metros fueron fáciles. Es cortito el trayecto, tenían razón. Tenemos la laguna. Es preciosa. Allá pueden ver como la expedición que hace un rato le estábamos contando, que estuvimos hablando, se están arriesgando a ir al Ininiza Norte, que es el que está con mucho desprendimiento de roca. Me advirtieron de que era peligroso y se fueron ellos. Voy, y es cerca. Es acá nomás la subida. Yo me iría a ver si los alcanzo. Siendo las 11 de la mañana, volvimos al punto donde se separa el sendero de laguna con el pico y vamos a tratar de seguir las huellas de los que subieron recién. Vamos. Acá ya arranca la nieve y arranca la huella de todos los que pasaron. Y se va para arriba. Muy vertiginosamente. Ya podemos ver por allá la laguna donde estábamos. El suelo, si bien es arenoso, la verdad que está firme. Solo hay que tener el mayor de los cuidados en los manchones de nieve, que son los que se vuelven resbaladizos y engañadizos. ¿Cómo vienen los ánimos ya? Estoy bastante de mal humor, para ser sincera. Pero bueno. Llegamos a una cresta preciosa. Este lugar no se puede creer.
¿Qué corno pasó? ¿Qué haces ese tore vos? Ahí. ¿Eh? ¡Ay! Bueno. Hasta acá. 4.880 metros. Es donde vamos a llegar hoy. Esta va a ser nuestra cumbre. La verdad que el camino se está poniendo bastante inseguro. Requiere de escalar. Yo no le confío nada a mis zapatillas. Así que, bueno, nada. Será ahí ver un par de tomas. Disfrutar un poco de la vista mientras la nube nos lo permite. Si el sentido de aventura es un bien intrínseco humano, ¿por qué nos llaman locos por buscar vivir este tipo de experiencias? ¿Es porque en realidad no entienden lo que significa la palabra aventura? Estas caminatas que emprendemos hacia lo que desconocemos, hacia la lejanía, son pruebas que nos ponemos conscientemente para ver hasta dónde llegaremos y qué encontraremos allí. Hay cierta sabiduría que solo los apus milenarios saben transmitir. Pues explorando es que se extiende el mundo que conocemos, y con lo que conocemos, extendemos el límite del mundo entero. En cada momento de la historia, existieron exploradores que fascinaron con sus cuentos y hallazgos a sus contemporáneos, y con ello, alimentaron los sueños de la humanidad. Estos sueños son las semillas del asombro y la promesa de la futura conquista. Los antiguos exploradores han sido nuestra inspiración. ¿Por qué no querer jugar a ocupar esos zapatos? Ojalá con nuestras vivencias logremos inspirar a otros. Pues si nosotros podemos lograrlo, entonces vos también, salvo que te dejes vencer por tus miedos. Nuestras ansias por nuevos desafíos y por extender nuestros límites de lo conocido cada vez son más grandes. Y eso es gracias a cada una de las aventuras que vamos atravesando juntos, de las que sacamos mucho aprendizaje para continuar por este camino nómade del que nos hemos enamorado. Además, estos desafíos que encontramos en las montañas también nos fortalecen como familia, como equipo. Hacen que nos conozcamos más a nosotros mismos y refuerzan la confianza que nos tenemos para poder encarar lo que sea. Puede que el plan salga o no de acuerdo a lo que imaginamos. Puede que de pronto el clima nos ponga el obstáculo que no adelantamos. Pueden pasar mil cosas. Pero de una u otra manera, una vez que el día se cierra y vemos lo que fuimos capaces de hacer, nos sentimos orgullosos de todo lo alcanzado. Porque como aprendimos del rock argentino, es solo cuestión de actitud. Así que cada uno es libre de elegir la actitud que quiere afrontar frente a la vida. Si quedarse en su sillón comentando sobre la vida de los demás, de aquellos que bien o mal nos animamos a hacer, o si comenzarán a ser los artífices de sus propios días, de sus propias aventuras, para extender los límites de su mundo y del mundo entero. Cada uno elige. Nosotros ya nos decidimos. Seguiremos este camino que nos marca el instinto. Seguiremos desafiándonos y superándonos. Pero por sobre todo, seguiremos alimentando la llama exploradora de nuestros corazones. Por nosotros y para todos aquellos que quieran escuchar. Chuta, llegué.